aquí hemos salido de la cueva celeste, así que pues vamos a ver qué es lo que quiere el señor Hanson, que está aquí. Ichi, es terrible, te has enterado, ¿no? Vine en cuanto publicaron esos canallas por su web la noticia. Sí, resulta que... Nada, no me cuentes nada aquí. Tenemos que ir a mi casa y hablar de todo lo ocurrido. ¡Vamos! Bueno, cuéntame qué es lo que ha pasado. Pues resulta que... Le cuenta todo, ¿vale? Y eso es lo que pasó. Así que Lorenz ahora tiene las tres aves legendarias. Sabía que no podíamos fiarnos de él. ¿Y dónde dices que te dijo que iba? Pues en la ruta 14 me dijo que todo eso que ocurría en las islas Xiaomuti, ¿vale? En la ruta 14, no sé si os acordáis, que nos habló de las islas Xiaomuti, del ritual que hacían una vez cada año, con Moltres hacia Articuno, bla, bla, bla. Vale, pues él quería hacer todo eso. Creo que ese es el foco emisor. Ahí es donde se las ha llevado y va a utilizar el control que tuvo Giovanni sobre ellas para realizar el ritual y llamar al Rey de los Mares. Ichi, tienes que ir a detenerle. Puede que el Team Rocket esté al acecho también. Recuerda que fueron ellos quienes querían las aves legendarias. Y según me cuentas, Giovanni, aunque tenga en el fondo de su corazón cierto amor por los Pokémon, recuerda que es el líder de toda una banda de ladrones. Y todavía tiene que hacer el pago al Team Magma, Team Aqua, Fabio y Acromo, de las tres aves legendarias, Moltres, Zapdos y Articuno, que según me cuentas, le han ayudado por eso, por querer sumar a su colección ese poder antiguo y legendario de al menos un ave legendaria para cada uno de ellos. Pues sí, pues ahora parece que se quedan separados, pero no hay que fiarse mucho, porque puede ser que hagan lo que me acabas de decir. Que estén al acecho y en algún momento vuelvan a recuperar las tres aves legendarias. Ya que Giovanni tiene Mewtwo, pero él solo no es el mismo. Bueno, pues no me queda nada más que decir. Tienes más información que yo. Creo que formamos un gran equipo. Tú me ayudas con la investigación y yo te voy ayudando con mis aportes que voy averiguando. Y así podemos vencer a estos villanos, que nunca antes habían tenido semejante poder. En fin, mucha suerte y espero que recuperar las tres aves legendarias. O al menos destruyan los planes de Lorenz. Ya que, si no me equivoco, deja que consulte un momento. En efecto, lo suponía. Parece ser que el Rey de los Mares es un Pokémon conocido como Lugia, y es un feroz Pokémon. Desconozco si es muy poderoso, más poderoso que Mewtwo. Pero lo que sí estoy seguro es que este Pokémon puede crear un gran maremoto, y entonces sí que el mundo puede estar en grave peligro. Ichi, salva el mundo, por favor, te lo ruego. Cuento contigo, Ichi. Tal vez merecido a Seth Lorenz. ¿Vamos? Ahí está. Vamos para allá. Bienvenido al puerto Canel. Acabamos de terminar de realizar los preparativos. ¿Dónde te gustaría ir? A la isla Xiaomuti. Vamos, pon en marcha los motores. Vamos, zarpamos. Ya hemos llegado. Espero que les haya gustado el viaje. Disculpa, no te he podido acercar más. Hay varios remolinos por todo el archipiélago. Pero no te preocupes, solo tienes que atravesar la ciudad, seguir la siguiente ruta y la tendrás delante, Isla Xiaomuti. No tiene pérdida. Recuerda que si quieres volver, solo tienes que volver a hablar conmigo. Que disfrute de su estancia. Estoy escuchando a alguien hablar. ¿Quién será? Me voy a esconder por si acaso. Ya está. Ahora, veamos qué está pasando. ¡Hostia! ¿Y bien? ¿Qué es lo que quieres? ¿Y tú no eres quien estaba con los del Team Rocket? Sí, mire, me presento. Mi nombre es Aquiles. Soy el líder de una banda de piratas que operan bajo el agua buscando Pokémon antiguos. ¿Y qué pasa con eso?
Yo opero solo usando mi nave. No pretenderás que después de haberle robado a Giovanni las aves legendarias, las dé a ti por tu cara bonita. No, señor. En realidad quiero ayudarle. Sé que quiere resucitar a Lucia, el rey de los mares. Nosotros solo queremos que cuando obtenga lo que quiere, nos devuelva Articuno, por lo menos. ¿Qué le parece? Es un buen trato. Ustedes me ayudáis a invocar a Lucia, vigilando todo el territorio, y a cambio, después de llamarlo, yo me quedo con Lucia y ustedes con Articuno. Me parece bien. Por una ave que perdamos, no importa. Trato hecho. Muchas gracias, señor. No se arrepentirá. Venga, vamos. Rumbo a la isla Xiaomuti. Está justo delante, pasando la ruta marítima. ¡Hostia, que se ha liado con este tío! Aquí le está traicionando a Giovanni. ¿O es que quiere infiltrarse para poder robar de nuevo las tres aves, en este caso, bajo el poder de Lorenz, y seguir con el plan que tenía? Habrá que averiguarlo. Ahí está, Gilbert. Me lo voy a atrapar. Me encanta ese poke. Me encanta ese poke. A ver, no sé si lanzarle un ataque ala. Lo mataré. No, bien. Vamos a utilizar una pokebolita. Ultra Ball. Mierda. ¡Joder! Y yo, atrápate ya. Doctor, me cago en 10. A ver, si me afecta, si es de tipo 1-2. Cago en 10. ¡Vamos! Sí, aquí está. Vamos a ir a Tina y todo. El problema es que este puede aprender fuerza, pero Surf no, creo. Vamos a probar, verás. Si no me lo llevaba, tío, del tirón. Quiero cambiarlo por este. Espérate. Quiero probar. Yo creo que no puede aprenderlo, pero vamos a probar. No puede, míralo, igual no puede. A ver, que Gachon sí que puede, ¿no? Voy a ponerle dos niveles. Eso, mira, 26, ponemos rayo ya. Ahí está. Y ponemos otro nivel. Bueno, pues ya tenemos aquí a nuestro equipito. Ya vamos a ver qué es lo que pasa con esto, porque este hombre nos dice que ha aparecido una persona muy extraña que está en el centro de la isla y que debería echar un vistazo a ver qué quiere. Entonces vamos a por ello
ya que hemos arreglado todo y demás, y a ver qué es lo que pasa. ¡Oh, dichosos mis ojos! Deslumbrante al que te ven. Ahora mismo estaba a punto de mencionar la profecía, con las aves legendarias aquí presentes. Sé que no saldrás a la primera, que te tomas un poco de tiempo, pero en tus manos encomiendo esta profecía. No perturbes la armonía del fuego, el hielo o el rayo. No sea que estos titanes siembren la destrucción en el mundo en el que choquen. Si bien el gran guardián del agua saldrá para sofocar la lucha, su canción a solas fracasará, y así la tierra en cenizas se convertirá. Oh, elegido en tus manos a los tres has de juntar, sus tesoros combinados a la bestia de los mares han de domar. Y ahora, ¡empieza! ¡Se pone a llover! ¡Hostia! Hola, elegido. No sé si es el momento más oportuno, pero necesito tu ayuda muy urgente. Esa persona que ves es el peor villano que has podido conocer. Se hace llamar Lorenz III. Ya sé quién es. Y dígame una cosa. ¿Cómo es eso del elegido? Dice la leyenda que un entrenador Pokémon vendrá a salvar el mundo. Y ese entrenador eres tú. Dime, ¿no te has involucrado en las aves legendarias? ¿No te has intentado parar los villanos poderosos? Pues todo eso involucra a tu posición. ¿Pero quién eres tú? Yo soy el guardián de la isla. Mi deber es ayudar al elegido a encontrar las tres piedras para calmar la ira del rey de los mares, Lugia. Un Pokémon que habla. Aprendí a entender el lenguaje de los humanos, pero eso no es tan importante ahora como lo que está ocurriendo en estos momentos. Algo me dice que el rey de los mares está a punto de llegar, y necesito estas tres piedras. Te hablaré de ellas. Son tres piedras. Una es la piedra del rayo, otra es la piedra de fuego y la piedra de hielo. Si se juntan las tres podemos calmar la ira del rey de los mares, y solo así puede que quizás te reconozca como entrenador elegido, aunque yo sé que lo eres. De eso no me cabe la menor duda. Las piedras se hallan justo delante, en la ruta marítima, cerca de donde Lorenz quiere hacer el ritual. Hay tres islas bifurcadas en tres caminos diferentes. Tráeme las tres piedras y todo se calmará. De no hacerlo, las tierras en la ceniza se convertirá. Cuento contigo, elegido. Cuento contigo, elegido. Tráeme las tres piedras, la del rayo, la del fuego y la del hielo, y así podré calmar la ira de la lluvia para cuando esté aparezca. De esa forma la lluvia cesará, y a Lugia no yo podré calmar. ¡Oh, oh, oh! El agua está diferente, ¿eh? Una cueva llena de escaleras. Te marearán por todo el recinto. Elige bien el camino y hallarás. Elige mal y mareado quedarás. ¿What? Por todo el recinto, o sea, si yo hago así. Espérate. Y encima el tiragua está ahí. Está el tinaco aquí, espérate. Vamos a quitarlo. ¿Dónde te crees que vas? Aunque llegues a coger la piedra del rayo, el tinaco buscará la forma para liarla de nuevo. Siempre hay atajos para los piratas. Nunca serás capaz de desbaratar los planes del Tinaqua. Espero que algún día se te borre esa sonrisa de tu cara. Yo voy a vencer primero a los del Tinaqua y luego ya veremos qué hacemos. La piedra del rayo no la vas a coger, te pongas como te pongas.
Nunca serás capaz de desbaratar los planes de Tinacua. Que sepas que no te saldrás con la tuya, aunque me hayas derrotado. Vale, voy a quitarle el objeto a este y se lo voy a poner a... Garcho. Hola de nuevo, nos hemos liado con Lorenz porque Giovanni perdió las aves legendarias. Somos unos piratas del mar y sabemos lo que es traicionar. Nunca serás capaz de desbaratar los planes. Nunca subestimes el poder del Tinacua. Podría llevarte una sorpresa. Esa es la piedra del trueno. Dale una hiperpoción. No me acuerdo cuál era, tío. ¿Cuál era, tío? Espérate, si es esta. ¿Puede ser esta? No. A ver, esta. Sí, esta es. Ya la tenemos. ¡Tenemos la primera piedra! Está en la cueva del hielo. Esta cueva es la más complicada. Tiene varias puertas. Solo una llevará la piedra. Las demás te teletransportarán por todo el archipiélago. ¿Cuál elegirás? ¡No me jodas! ¡No me acuerdo cuál era, tío! ¿Cómo me teletransporta, te va a ir por culo, te vas a enterar. Yo qué sé, tío. No sé si era la que puse. No sé si era por aquí. No sé si era así. ¿Esta o la de la... O sea, esta... ¿O esta o esta? Vamos a probar por aquí. Primero. Sí, hombre. ¿Era por aquí, era? Aquí. A la isla del rayo. Esto está mal por culo. Entonces la otra. Esto de aquí. ¡Vamos! La piedra del hielo. Ya es nuestra. Coño, qué oscura está. Ah, está bien. En la cueva del fuego tiene dos zonas. La zona de la derecha tiene tres puertas selladas. La de la izquierda tiene seis botones. Elige el correcto y pasará. Elige el incorrecto y fracasará. Venga ya. Hostia. Espérate. ¿Sabes una cosa? El Team Aqua no se dejará engañar y siempre andará robando tesoros y Pokémon antiguos en alta mar. Y haremos lo posible por eso que se cumpla. Lo digo mal, porque para que eso se cumpla, ¿eh? Va, 66. 53, Garcho. Arbok.
¿Cómo he podido perder? Pero esto es nada más que el comienzo. Seguiremos tras la pista de los Pokémon legendarios, eso no lo dudes. ¿No sabes cuál es la combinación secreta para llegar hasta allí y coger la esfera? Jamás la obtendrás. Esa esfera es nuestra. Nunca serás capaz de desbaratar los planes del Tiracua. Nunca olvidaré esta batalla, Grumete. ¡Me vengaré! Pero yo te he matado. Vale, tengo aquí una puerta. Y tengo que... A ver... ¿Qué combinaciones? Hostia, ¿cuánto tiempo sin verte, Grumete? Giovanni me prometió al Pokémon legendario antiguo Articuno justo una vez que hiciese el ritual. Pero Loren se lo ha robado y yo le he venido a recuperarlo. Yo, el gran Aquiles, recuperaré las tres aves legendarias. Soy el mayor pirata de los mares, ¿qué le voy a hacer? Mi instinto es el de robar los tesoros y las tres aves son el mayor tesoro. Pero para poder hacer eso, he tenido que unirme a Lorenz, hacerle creer que voy a cooperar con él. Y sí, en parte es así. Pero una vez que complete el ritual, él quedará embobado. Embobado por la situación, por la invocación del gran Lugia. Estará tan embobado que ni se dará cuenta de que le robamos las tres aves legendarias. Y para cuando él se dé cuenta, ya será tarde. Eres un miserable reidor y ladrón, que lo sepas. Voy a acabar contigo de una vez por todas. Piensa lo que quieras, soy el mayor pirata de los siete mares, y así es como opero en mis planes, y siempre consigo lo que quiero. ¿Ah, sí? Pues hasta aquí llegaste, ¡prepárate! ¡Aquiles! ¿Tiene un Mighty Ener? Paralizado, bien. Sharpedo. Sí. No, mejor no. Vamos a dar contra ello directamente. ¡Toma! ¡Kyogre! Este sí voy a tengo que enfrentarme con Snorlax, por ejemplo. ¡No me jodas! ¡Kyogre el primigenio! ¡Esto es la polla ya! Y encima sube el ataque en la defensa, las defensas, ¿eh? ¡Toma! 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 ¡Estás paralizado, cabrón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Te toma el por culo! Crobat. Puto Snorlax. No. Me mata el Raichu.
Para cajar, venga, va. Psico rayo. ¡Hala! 854. Algún día pagarás por todo lo que estás haciendo, Grumete. Maldito Grumete. Pero ¿sabes una cosa? Aquí no terminas en mis operaciones. Seguiré operando y robaré a las aves legendarias en cuando se invoque a Lukia. Eso tengo por tenerlos por seguro. Vale. Voy a guardar por lo menos. Y vamos a ver cuál es la combinación. No sé si era... A ver, voy a probar todas. Se ha cambiado la combinación de las puertas. Esa está cerrada. Esa está abierta. Pero esta está cerrada. Vale. Esta. Vale, a ver. Primera, la segunda... La tercera está abierta, pero la segunda está cerrada. No puedo pasar. Vale, se ha cambiado. Solamente la segunda, vale, la primera ya se está cerrada. Esta. Primera, segunda, tercera. ¡Oh, va! Es la segunda por la parte de la derecha. Y era fuego. ¿Dónde te crees que vas? Tienes las tres esferas. Te he dicho que quiero el control absoluto sobre Lukia. Y el ritual lo quiero hacer yo. Quiero ser legado. Y que me reconozca a mí. No vas a ir a ninguna parte sin antes combatir. Y si yo gano, me das esas esferas. Si pierdo, soltaré las tres aves legendarias. ¿Es un trato? Pues adelante. ¡Se viene gordo! ¡Algo gordo se viene! Seis Pokémon, ¿eh? ¿Redrigon? ¡Capa mágica! ¡Vamos! Ciegadáctil, su segundo. Vale. No afecta, no afecta, es de tipo tierra también. Me cago en todo. Volador tierra, no que es su madre. Voy a cambiar. Milotic. ¿No aguantas? Hostia. Surf. ¡Toma! Dragonite. ¡Hostia! ¿Velo sagrado? ¿Hay hielo? ¿Vale? ¿Otro hielo? ¿Aguantas? No, aguanta, tío. ¿Qué puedo hacer, tío? ¿Qué puedo hacer? ¿Garcho? ¿Atacará primero o atacará después? ¿Gana dragón? ¡Ataca primero, bien! ¡Toma! ¡Adiós, Dragonite! ¿Articuno? Ah, claro, tiene las tres aves, es verdad. Después de los tres Pokémon, las tres aves, claro. La ave número uno del pasado, tío. ¿Reflejo? ¿O sea, Pepe? ¿La mato? La mato, bien. Segunda ave. Moltres.
¿Ha paralizado bien? ¿Cuántas llamas? Hostia, me puedo matar en la segunda, ¿eh? O con la última. Vale. ¡Zapdos! Ahí no puedo, no puedo ya ser eléctrico este. Ya es eléctrico, vamos, a la razón. Hostia. ¿Psíquico? Buah, si utiliza tal agilidad. ¿Ataque trueno? ¿En serio? Un poco me mata, mira, me ha dejado a mitad. Si hubiera estado con menos nivel, me revienta. No, he perdido el legado que me corresponde. Lugia ya no me obedece. Todo acabado. Mi legado, las tres aves, todo. Esto no es justo. Soltaré las aves legendarias. Ya no son de mi responsabilidad. Espero que vivan en paz y armonía. Ahora que Lugia te van a reconocer como un gran entrenador y formidable además. Cuídate y sigue entrenando. Eres genial, Ichi. Un gusto haberte conocido. Vamos a ver. Muy bien elegido. Eres una persona formidable. Ahora permíteme que toque la canción. Tenemos que parar esta situación. Parece que todo se ha calmado, pero aún queda una última cosa que hacer antes de irte. Lugia quiere conocerte y concederte una batalla. Acaba de aparecer en la ruta marítima. Puedes ir a verlo. Él te está esperando. Pues hemos cumplido con el ritual, ¿eh? ¡Hostia, que están aquí, ¿eh? Acaba de aparecer una criatura, ¿eh? Aquí, en la ruta marítima. Contra Lugia, ¿eh? No sé, yo voy a darle, pero espérate a ver los Pokémon cómo están. Oh, tengo que revivir tú un poco. Esto no puede ser. Revivir aquí. Hiperpoción aquí. 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 Bueno, ahora sí, vamos a intentar atrapar a Lugia. Madre mía. Se ve que te caga, ¿eh? Al 65. Me la aguanto el chispazo, ¿eh? Pues no sé si... A ver. Ya se podrá atrapar. Que va. Sí, hombre, claro. No sé cuál cupo comer, mano. Es que da igual. Yo no puedo meterle nada para que... Tengo un estado y todo para atraparlo. Thank you.
¿Me ha reventado sí o no? Lo siguiente. No, ya. A ver, no pasa nada. Dios, qué pieza ataque, a ver, chorro. Ahí va otro. ¡Qué wey! Eso no es un ataque, eso es un atacón. Dos toquecitos. ¡Toma! ¡Vamos! ¡Luke atrapado! ¡Sí, señor! ¡Te lo dije! Nada más se completara el ritual. Yo, el pirata de los siete mares, el gran Aquiles, iba a robar las tres aves legendarias. Ahora le daré a Magno a Moltres. A Cromo le entregaré a Zapdos. Y yo me quedaré a Articuno. Si quieres recuperarlas, encuéntranos. No te será tan sencillo. ¡Hasta la vista, Grumete! Me llaman por teléfono, tú. Me están llamando por teléfono, voy a cogerlo a ver quién es. ¿Ichi? ¿Me escuchas? Sí, dime. ¿Dónde estás? Se oye mucho mal. Aún estoy en Isla Saumuti. ¿Qué ocurre? Ha ocurrido algo. No te lo vas a creer. Tienes que venir a mi casa. Espero que no sea demasiado tarde. Hasta luego. ¿Qué ha pasado? Será mejor ir a averiguarlo. Total, ya ha terminado aquí.